¡Wow! ¡Hola! Bienvenidos de nuevo un día más a mi canal. Yo soy Chikixu y hoy estamos aquí en Sierra Brava, que es la segunda parte del vídeo que grabé la vez pasada. Pues si no lo habéis visto, y a verlo, que os lo dejo por aquí. Yo me acabo de levantar ahora mismo y Joseba lo tengo desatinado para que haga aquí una fotillo con el pescado, porque es que este muchacho no para. ¿Qué hora será? No sé qué hora es porque el móvil lo tengo apagado, sin batería. Lo que sí vamos a hacer es ir a ver las carpillas que ha sacado Joseba, que una dice que es de 8,5 que la ha pesado y la otra creo que es más chiquitilla. Nada, a ver si desayuno y me despierto y me despejo un poquillo. Que dormimos a gusto, en verdad, aquí en la intemperie. Aquí tenemos a Joseba con el pescado fresco. La más hermosilla, que esta de aquí, es la que pesa 8,5 y esta de ahí, pues pesará 5 o 6 por ahí, ¿no? Madre mía, cómo están, ¿no? Pues esta es la carpita que ha pescado Joseba de 8,5, estoy aquí en caja de rodillas que veis en coto. Y le damos ya paraguas. Pesa, ¿verdad, eh? Esta es preciosa, ¿eh? Se ve doradita, doradita. Este nene no para de tener picadica. Que ya porque tengo las cañas hechas en el agua. Si la tuviese tú. Yo es que necesito dormir mis 8 horas de sueño. Ahora voy y la voy a echar, que ya me voy a hinchar de sacar peces y guascallarse, que luego tanto sacas, no. Estamos en Sierra Brava. Llevamos 2 días con este, venimos el jueves al mediodía. Hemos sacado ya 2, esta la tercera, si la saca y no se escapa tenemos suerte. Y yo todavía no he hecho mis cañas. Me voy a echar crema porque aquí, como veis, no hay ni una sombra. Tenemos eso, pero vamos, que poca cosa. Mira, me ha dado mucha pena porque el animal tenía enganchado otro anzuelo y no lo hemos pescado de la boca, lo hemos pescado del otro anzuelo que tenía. Entonces lo que vamos a hacer es quitárselo, vamos a cortarlo con las tijeras y vamos a curarla porque tiene la boca un poco bastante reventa. Mira, aquí se puede ver perfectamente cómo tiene la boca el animal. O sea, a mí que estas cosas me da una pena. Comprar esto siempre para el Carfishing merece la pena, cuesta un poquillo. Y la verdad que los animales lo agradecen. Si queremos disfrutar de esta pesca, ya sabéis, comprar antiséptico. Captura y suelta y porque venga la mami de esta. Pues aquí estamos, que estaba eligiendo lo que le voy a poner a las cañas. Ayer estuve sacando peces uno detrás de otro y le puse Robin Red. Y ¿sabéis lo que he hecho? Innovaciones, Chikixu. Una cosa que he experimentado. He cogido los boilies. Voy a hacer una innovación. Porque ya puse palet todo el rato, ¿no? Y era uno detrás de otro. Claro, con la pesca rápida, pues eso. Y ahora digo, joder, que los boilies estos de Robin Red tienen un pintorro. Digo, ¿y si le pongo el boilie? Que me va a durar más en el anzuelo y lo combino con un pellet. Solo que ya está, le voy a echar esto, ¿qué os parece? Innovaciones, Chikixu, ya lo que digo. Y lo que voy a probar son los de banana y strawberry. Boilie de 14 y de 20 milímetros. Le voy a poner creo que uno grande con los maíces. ¡Joder! ¡Cogí las maíces, Joseba! No, pues esto es lo que le voy a poner. Esta bomba. ¡Un helicóptero! ¿Dónde está? ¿Y el botecillo dónde está? Madre mía, este nene me lo coge todo. Si lo voy a poner es un maíz de estos de frumino que viene pues, del mismo sabor, de banana y strawberry. Vamos a probar, aunque sea dulce, vamos para el agua. Es que ya lo he encontrado. Los de banana y strawberry, los maíces estos que vienen dentro del frumino. Que ahora cuando lo metan en el barco sábado todo, creo que le voy a echar un pequeño chorroncillo ahí. Aquí he echado un majunje con el boster, con el disboster de Robin. Madre mía, qué pintorro tiene esto, por favor. Echa un poquillo también de engodo. Y bueno, un poquillo de peles por ahí también revuelto. Eso es una bomba, ¿eh? Que por cierto, la primera caña que he hecho en el día, que ya está bien, las horas que son las 10 de la mañana y todavía no he echado ni la caña. Vamos para allá. He tenido una picadilla, estábamos desayunando y me ha picado en la cañada que tenía puesta la banana con el raspberry. Así que nada, yo creo que no es muy grande, aunque es peleona, pero yo creo que es chiquitilla. Esta es la carpilla que he sacado con dulce. Yo pensaba que el dulce no le iba a gustar las carpillas de aquí, pero mira, yo no creo que pese mucho. Esta pesará unos 5 kilillos, pero ya os digo que es que me cuesta sacarlas porque son bastante peleonas. Le hemos hecho también el antiséptico este porque tienen todas las bocas muy mal. Y la verdad que es una cosa que me da mucha pena. Vamos para el agua. Vamos a soltar. Mira que tranquilica, ¿eh? Y cuando la pescamos que son súper bravas. ¿Y yo so qué? ¡Mamma mía! Parece que hay un pedazo de carpa ahí, pero grande. Porque se ve algo ahí. ¿So qué? ¡Carpón! Acá acabo de sacar ahora mismo un carpín chiquitín con la misma caña de la que tenía los boilies de banana y la he vuelto a lanzar, vamos, que no la estoy llevando ni con el invade, la estoy lanzando un carpín chiquitín. La verdad es que lo he notado cuando me ha picado y ya le he clavado, se ha notado que era chiquitín. Y la vamos a echar para el agua. Hemos tenido bastantes picadillas, estamos sacando bastantes peces, pero son todos chiquitillos y aquí el Joseba le va a cambiar y le va a poner buenas bolas y grandes, ¿sabes? Bien hermosas para seleccionar pez. El krill de sticky. Pues eso. Y 20 milímetros. Y un par de ellas. Y un par de bolas. Con la sustancia, así que a ver si sacamos pececillos más. A ver si seleccionamos el tamaño. Más hermoso. Un poquillo más grande. Y yo voy a cambiar también a otra caña que desde que la eché no me ha picado y han pasado ya por lo menos 4 horas. No se ha picado, no tiene una arrancada. Bueno, tiene una arrancada, pero no sé, me da ni que está enganchado. Creo que le voy a poner también así, cosa gorda. Seleccionar pez hay que poner algo gordo. Sí, por la innovación esa que he cogido de repeles con el boiling, lo ya. Y tenemos una de 14 milímetros que tiene Chikixu de banana. Y estamos viendo que el carpín ha empezado a entrar y no queremos carpín. Vamos a poner valor, así que vamos a cambiar. Vamos a seleccionar más el tamaño. ¡Sí! Picadilla. Poquito a poquito. Aquí tenemos a Joseba peleándose con la sacadera al suelo. Y su pececillo. Joseba se ha enganchado con el hilo de pesca. Lo echamos un poquito ahí en la boca, está en la boca fastidiada, pero bueno, la hemos visto peor, la verdad. En este lado no va. Fijaros lo bonita que es. A mí me encanta cuando levantan la aleta esta. Allá, espera que seguirá ahí ella. Lo que voy a hacer ahora es cambiar la cañita que tenía antes, en la que puse la innovación mía de poner aquí el pellet y la bola. Y como veis, pues el pellet se ha deshecho. Tiene dentro arrancada y quizás pues no se ha enganchado porque no se ha enganchado la copa, porque mirad la distancia que hay entre el boiling y el anzuelo. Picada en directo. Bueno, mientras que yo se va a pescar, deciros de que le voy a poner la bola de Carfax, la de Habanero. Ya os enseñé otro día el saco, el super mega ultra saco de 5 kilos. De la bola de Habanero. Esta es la bola que ya tengo aquí puesta en el anzuelo, que a la que le voy a poner la caña, le tengo dos, porque me he copiado de ellos, se va para pescar carpas más gordas. La diferencia que hay entre este boilie y este es que este es más selecto para el anzuelo y este pues es un poquito más barato, viene en grandes cantidades, como veis aquí, que el saco es más grande que yo, ¿sabes? Y lo utilizamos para cebar. Decidimos hacernos con esta bola porque la bola de Habanero de Carfax no fue muy bien. Entonces, yo cuando algo me va bien, repito. Voy a preparar el barco cebador y voy a cambiar la bolita que ya tengo aquí preparada. Y vamos a ver si pescamos algo con la bolita. Vamos a echar unas poquillas bolas. Y algunas de ellas sí que las desmenuzo, como podéis ver. Y ya está, la vamos a llevar allí un poquillo lejos, a ver si tengo suerte con un habanero. Hemos decidido dejarlo a 10 metros de profundidad. Ahora mismo no nos marca ningún pececillo, pero bueno, todo eso que se ve ahí es todo lo que está cayendo, todo lo que se va en el barco. ¡Me están picando! ¡Eh, tú! ¿Qué estaba diciendo? Que iba a soltar la carpa, pero me ha pegado una harina de tazo y se ha ido a tomar por culillo. Así que ahí está. ¡Échale rico, 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 rico! Aquí seguimos en Sierra Brava. Airazo hace, vamos a salir volando. Y yo sé que lo tenemos aquí detrás, Está ahí con el saco de pesaje porque otra capturilla tenemos. Nada, que no sacamos más de 9 kilos, ¿eh? Esta es la última que hemos sacado. Seguimos sin superar la barrera de los 10. Y se nos ha escapado una. Se nos ha escapado, captura suelta. Seguimos con el aire. Esperemos que el aire pues que no moleste mucho lo que viene siendo el sonido. Hemos sacado muchísimas carpas. Yo he perdido la cuenta. Entre ayer y hoy unas 23 o 24 carpas. Ninguna ha pasado los 10 kilos. La más grande casi de 9. 9. Y todas chiquititas. Yo estoy cansada de sacar. Está atardeciendo, son las 8 de la tarde, las 9. Las 9. Las 9. Yo voy a aprovechar para hacer cambio de posturas. Un poquillo de cebado, unas 4 o 5 bolas. Y ya mañana por la mañana hemos pensado en recoger tinglao y anino, que no se nos haga muy tarde porque aquí ya sabéis que no hay sombra y nos da el solano. Entonces pues lo que toca es despedir el vídeo. Es un pantano que se disfruta mucho. Sí, la verdad que hemos sacado peces, no hemos aburrido de sacar peces. Pero las grandes están costando, la verdad que no son fáciles. No. Hay talla grande también, pero no ha querido salir. Y despedimos el vídeo, que os digo una cosa, que si sacamos otro pececillo más os lo voy a enseñar. Pues muchas gracias por vernos, nos vamos despidiendo y ¡adiós! ¡Chao! ¡Suscríbete! Os dejo por aquí mi Instagram y el de Joseba también, que tiene unas fotillas chulillas con las carpillas. ¿Habéis visto que me he despedido? Pues he tenido una picadilla. Ahora mismo está ya casi anocheciendo, porque son las 9 y pico. ¡Y he tenido una picadilla! ¿Será grande? ¿Será chica? Hombre, mucho no me está tirando, o sea que el chiquitillo tiene que hacer. Vamos a verlo. Espero que no se me escape. Que no es tan chica. No es tan chica. Es más, yo creo que la vamos a pesar. Uff, 7,49. 7,5. Todo al agua. Que contigo no me podía echar ninguna foto. Pero bueno, ¿qué la vamos a hacer? Tiene más mierda con jamón. Esto se me ha ido. Cógelo. Pequeñito, carpí. Os voy a confesar una cosa. Me estoy cagando. Llevo 2 días aquí sin cagar y ahora llegó el momento. Me estoy cagando. Tengo que cagar. Tengo que cagar. ¿Dónde cago? ¿Dónde cago? Ahí en mitad no puedo cagar. Como podáis ver, allí hay fruto. ¿Ves? Esto es como si yo estuviera en el desierto del Sáhara, pues igual, no hay nada por ningún lado, como no me voy a meter en el río a cagar, porque ayer no he cagado yo a gusto. Y allí tampoco puedo ya cagar, porque hay gente, no sé si se verá, pero hay gente, ¿dónde cago? Aprecia desde aquí, por allí. Me voy a cagar allí. Me está mandando allí a cagar. Me tarda 2 días en ir a cagar. 2 días que llevo sin cagar, más 2 que tardan en ir allí al bate que me encuentre.